Norman, poeta, describas. Si yo le digo, mae, que haga una comparación entre género rap, cultura hip hop y emprendimiento, ¿cómo que se le viene a la mente? Ok, bueno, primero que nada, la cultura del rap y todo eso, como sea, es un arte, ¿verdad? Expresado de diferentes formas y por los elementos. Entonces, para mí, en el emprendimiento también se ve lo mismo, ¿verdad? O sea, las personas cuando tratan de salir adelante o de hacer cosas, tienen que tener su arte. O sea, para mí, todo es un arte. Entonces, no creo que haya, o sea, diferencia alguna, sino una similitud muy casi que exacta en la vida Claro. cotidiana y cosas así. Y luego al paso del tiempo hay otras necesidades que las mismas personas, nosotros todos tenemos que hacer, pero siempre queda esas ganas de hacer música. Entonces esa inspiración sigue y de alguna manera la llevas hasta, yo creo que hasta que uno se muera, si Buenísimo. más no me equivoco, ¿verdad? En el momento que uno se desvía, como persona, como en sí, como que sea, en ese momento usted ya perdió la idea, la visión que tenía y puede que no haga nada. Personas olvidan sus raíces y olvidan las cosas que tienen mucho valor, no monetario, sino un valor sentimental, espiritual o para muchas cosas que son un recuerdo de que representa el país totalmente, Sin duda. y no solo el país, sino culturas de culturas. Entonces, al hacer algo así en un patrimonio, creo que le estamos dando un plus, un valor más agregado a todo eso, y la gente puede que se vuelva otra vez a interesar en el arte, en las ganas de ir a sus lugares. Y crear hacer más cultura, hacer más eventos y apoyar a los artistas también, Entiendo. porque Por supuesto. sí, exacto, porque o sea, la gente, todo quiere ver a la gente haciendo música y que vayan y que saquen una canción nueva, un video, pues no saben todo el proceso que hay atrás, ¿verdad? Y después cuando es un concierto no quieren pagar la entrada o no le quieren comprar el disco. Difícil, madre. Entonces, de la misma manera con los patrimonios, quieren entrar gratis, no quieren ayudar nada, entonces yo siento que tienen que ayudar. La gente tiene que dejar de ver esto como que es una cuestión de vagabundos, nada más. O sea, somos una cultura. Cada elemento tiene un fundamento, cada elemento tiene una disciplina, una constancia, una responsabilidad. Nosotros como en sí, como raperos, tenemos una responsabilidad grande. Porque lo que nosotros hablamos, la gente lo escucha y mal que bien, si están prestando atención es porque les interesa lo que uno está diciendo. Pasan los días y su cara no es la misma, arrugado, amargado, no conoce las sonrisas. Su paso por el mundo dejará una huella de ausencia en su hija, pues nunca podía verla. Feliz por fuera mientras se muere por dentro. Esclavo de sus depresiones, ya no tiene anhelos. No lo llenan los lujos que hoy día tiene. Se mira en el espejo sin poder reconocerse. A su mujer le hacen falta las caricias de aquellas manos que un día besaba entre sonrisas. Marta y José, Nesta, Limón Cieneguita. Está bien que se quieran abrir espacios, pero que sean espacios reales, porque si los entes encargados de promover cultura siguen promoviendo lo mismo de siempre y reproduciendo un montón de estereotipos y simplemente por quedar bien con el público o por generar eventos exitosos donde mucha gente vaya y demás, entonces no estamos promoviendo cultura, estamos promoviendo espectáculos y shows mediáticos nada más. Pero si queremos apoyar, tienen que haber espacios de encuentro donde se puedan realizar talleres, donde se puedan realizar charlas, donde se pueda entender, hablando desde nosotros, desde el hip hop, donde se pueda entender qué somos nosotros y qué representamos, qué tenemos que aportar. Bueno, cuando hablamos de una marca país, hablamos de una marca que busca promover las exportaciones, atraer la inversión y desde luego desarrollar el turismo.
Pero esto nunca sería posible si no habláramos de un eje transversal, que precisamente es la cultura, la idiosincrasia de los costarricenses. Cuando hablamos de esencial Costa Rica, hablamos de un país pequeño, concentrado, lleno de valor agregado que le da a su gente. Entonces, más bien, diferente a lo que estábamos conversando, el tema de la cultura viene a ser parte de la identidad de que la marca busca reflejar afuera de nuestras fronteras. Entonces, acercar a todas las personas en todas sus manifestaciones artísticas y culturales a la marca, lo que viene a hacer es fortalecer precisamente lo que el mensaje de Esencia Costa Rica busca reflejar a nivel internacional. En nuestro país existe talento de todas sus manifestaciones, de todas sus oportunidades, y está en cada quien y desde luego en agrupaciones y proyectos como este, potenciar, descubrir ese talento para poderlo proyectar. Lo que queremos es que la gente comprenda al género rap y a la cultura hip hop como motores de transformación social. Siempre en positivo y en constructivo. No creemos en rap confrontativo. Hay mucha contaminación y toxicidad en el ambiente. Yo primero quisiera aclarar como mi concepto de patrimonio, porque eso es algo como muy, muy importante. Existe el patrimonio, obviamente los dos tipos, ¿verdad? El tangible y el intangible, pero tiene mucho que ver con si es patrimonio oficialmente declarado por quién. Porque el concepto de patrimonio también puede tener que ver con el patrimonio propio de lo que yo considero que es mío, ¿verdad? El patrimonio es una palabra que está vinculada a lo que yo tengo sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos del patrimonio edificio, Teatro Nacional, o el patrimonio, el swing criollo, por ejemplo, que es patrimonio intangible, pues obviamente si yo no tengo una vinculación directa y si yo no siento que yo pertenezco a eso, voy a tener un desarraigo. Y es natural en ese entendido, porque no hay nada que te acerque a ello. Es decir, obviamente, si yo, para mí el Teatro Nacional es un edificio que siempre ha estado ahí y yo nunca he tenido un acercamiento, no voy a tener sentido de pertenencia hacia ese espacio. O si a mí no me gusta bailar swing criollo, pues a mí el swing criollo no lo voy a considerar o no voy a estar arraigado a ese patrimonio específico. Pero si uno considera que el patrimonio es cualquier cosa con la que vos sintas arraigo, material o inmaterial, entonces la cancha de tu barrio puede ser parte de tu patrimonio y vos podés estar arraigado. Entonces a mí más bien me gusta decodificar un poco el tema del patrimonio, hacerlo un poquito más sui generis, ¿verdad? Y entender el patrimonio desde las personas y no a las personas desde el patrimonio. Ok, este es Barrio Léxico, un tema de la mafia campesina. Dice: brindo por mi país, qué sencillo que es mi hogar. Como no voy a ser feliz si me la paso haciendo rap. Boom, bap, jazz, bombo y caja. Con bases y escrituras hacemos respetar la casa. Fino vengo, aplico este criollo rap latino. Salpico el micro con estilo y contenido. Amigos antiguos compartiendo en las cuadras. Siempre rapeando esta campesina mafia. Somos los hijos del sonido y de la calle. Barrio Léxico, mi chante en el Central Valle. Se empiezan a mover cabezas cuando el micro toco. Nada que perder, crew de pocos pero locos. Es una lucha tenaz y de fecunda labor. Encontrar la paz y convertirla en hardcore. Mafia campesina, sociedad anónima. No tenemos plata para pagar la nómina. Me identifico también con los rappers que cantan sobre la vida. De hecho, ese es como el tipo de rap que intento hacer. La vida es un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pueden ser cosas buenas, cosas malas, pueden ser experiencias que lo marcan a uno. Mensajes como esos que los sentía más reales y como tangibles en la vida real fueron los que me gustaron, y además de los ritmos, y ya me empecé a meter más en la cultura, y con esa clase de mensajes pues fue que me hice una idea de como el tipo de hip hop en el que me quería enfocar ya, porque hay hip hop pues bueno y otro
no sé, ¿cómo les explico? Como que puede contaminar más la mente de alguien que no sepa diferenciar una cosa de otra, ¿ya? Entonces, sí, hay música de música y en este no se escapa tampoco el rap. Para mí, en lo personal, la visión que yo tengo es que el hip hop en sí siempre desde un principio ha sido ese motor de las, tal vez las personas que están en una posición más abajo socialmente hablando, tienen esa exposición a pues, llevar sus ideas a un público en general. Yo diría que el hip hop tiene siempre, bueno, por lo menos lo que nosotros hacemos como clan, como crew, Under Clan, es siempre mantener ese enfoque de presentar una idea tal como nosotros vivimos, basados en nuestras experiencias, pero siempre manteniendo algo, un núcleo positivo, ¿me explico? Tratar de sembrar una semillita en la persona que oye y no simplemente agarrar el rap y hacer lo popular que suena, que son puros mensajes vacíos, puras cosas sin sentido, simplemente como para atraer las masas, supongo que esa es la idea. Entonces yo tomaría el rap y el hip hop en sí como una herramienta para llegar a personas de lugares más perjudicados por la situación económica, lo que sea, más vulnerables, exacto. Y pues aprovechar esa oportunidad para sembrar esa semillita de un mensaje positivo, motivar a la gente y básicamente mostrar autodesarrollo y querer salir adelante por sí mismo, con sus propios medios, básicamente. Trabajar la tierra con lo que se tiene. Hay que hablar de las balas, hay que hablar de lo que pasa, de las cosas que pasan en el barrio. Nosotros somos comunicadores. Somos el periódico del barrio, pero ¿con qué enfoque lo hacemos? Ahí es donde está la diferencia. Ahí fue cuando yo entendí, ok, voy a hacerlo con el enfoque para seguir promoviendo este estereotipo y seguir diciendo que esto es bueno y seguir mal informando a los huilas del barrio de que matar y que vender drogas es la cosa más cool del mundo. O voy a decir, ok, están vendiendo drogas, están matando, pero así acaba la gente. Acaba así por esto y esto y esto, o sea, más en forma de una construcción de decir esto está pasando por esto y esto y no debe ser así, debemos de cambiar el cassette. Entonces yo creo que es imposible que la gente en un rap o que en un rap no se vaya a hablar de violencia, pero es el enfoque en el que usted le dé más bien a su comunicación como en sí. Si usted lo está haciendo para promover y seguir haciendo que la violencia aumente o para causar una reflexión para que eso disminuya. En realidad yo siento que la gente se estanca en que somos artistas urbanos y sí lo somos, puesto que venimos de abajo, sabemos lo que nos cuesta las cosas, pero siento que hay que ver un cambio de mentalidad y verse un poco más como artistas, sentirse como artistas, porque hay una frase que yo siempre discuto con mi mamá, pero de cierta manera tiene razón, me dice, como te ven, así te tratan. Y si vos te sentís mal y te ves mal, pues de cierta manera la gente te va a menospreciar. Entonces ahí entra un poco, siento que son muchos factores, tanto la parte, el performance, cómo te ve la gente. También a veces siento que tal vez el ego juega un papel muy importante, porque tras que la escena es súper pequeña, la gente en vez de decir, madre, vení, hagamos una vara, hagamos esto, lo otro, prefieren solo agarrar lo suyo y jalar para los demás, para los suyos. Y, o sea, no digo que esté mal, pero yo siento que eso es complicado, porque los medios jamás se van a acercar al fondo de esta cultura tan underground y realmente ver el talento que hay en todos los sentidos. Pero realmente creo que sí, o sea, vamos a lo mismo. Que la misma exposición que uno ha tenido o puede tener, eso lo va a llevar a otros. O sea, no sé, a nosotros en nuestro caso, cuando trabajamos con Lee, eso nos abrió puertas para trabajar con otras marcas. Entonces, me explico, o sea, difícilmente la gente va a llegar y te va a buscar. La exposición, realmente, o sea, realmente todo aquí se mueve por redes sociales,
obviamente para nadie es un secreto, y en Costa Rica hay gente muy talentosa, más súper talentosa, pero no, como se sienten tan underground, no les gusta la parte de exponerse, de buscar esa parte, más, y siento que es ahí donde radica principalmente el problema, porque los artistas no se sienten artistas. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, la gente nos ve bailar, ma, y se siente la conexión inmediata. En el caso de un MC, ma, uno lo escucha cantar y uno dice, pum, conecté con esa... Hay una canción de una rapera, Tika Nakuri, que de hecho me encanta la frase, y dice, el talento no es suficiente para que algo pase. Entonces creo que ahí radica todo. Pero para mí es complicado, ¿verdad? Porque para otros pueden decir que los artistas aquí están bien, pero no hemos hecho ese salto, ¿verdad? De otros artistas como los de Venezuela, como los de España, inclusive Chile, ¿verdad? Artistas que tienen ya salida internacional y que son escuchados por mucha gente. Y como decía Canserbero también en sus canciones, ¿verdad? Son escuchados por madres de familia, son escuchados por niños. ¿Por qué? Porque tienen contenido. Yo, mi opinión es, me gusta un artista cuando tiene contenido. El estilo es muy bueno, ¿verdad? A veces uno escucha artistas, sobre todo en inglés, que tienen un estilo genial, pero si usted traduce la canción, al final, ¿qué le deja, verdad? Pero hip hop es cultura, de hecho es una expresión, ¿verdad? Que si el que tal vez no la conoce, no la entiende. Yo pienso que debemos mostrar esa cultura real, la cultura real, ¿verdad? La cultura... ninguno aquí, ¿verdad? No estamos jugando porque nadie aquí es un santo. Todos, ¿verdad? Tenemos nuestros defectos y virtudes. Pero bueno, ya nosotros que tenemos un poquito más de edad, ya tenemos un poco más de madurez para tratar de, si hacemos algo, unirnos más como comunidad hip hop y digamos, aportar más positivo. No necesariamente hay que ser, ¿verdad?, un santo, un cristiano para aportar positivo. O sea, el rap como cultura ya es un aporte. Entonces, yo digo, más unión, menos batallas. Ese es el Mac. Underclan está en el chante. Suenan las palmas. Tal vez, qué sé yo, 7 de la noche y ves pasar una camioneta de policías, loco, hasta la madre, con policías vestidos de negro, que son los antimotines, otros con las caras tapadas, que son los parapolicías, demandados por el gobierno, y también las turbas, loco. O sea, vos aquí estás tranquilo, ahorita podemos estar haciendo este video tranquilamente y podemos gozar de una libertad, pero allá en Nicaragua, o sea, haces esto y lo primero que te hacen es quitarte el equipo, te golpean, etcétera. Prueba de ello, loco, el 18 de abril, en una parte de Managua que se llama Camino de Oriente, fue una de las primeras manifestaciones que hizo la sociedad civil y los estudiantes, y andaba un reportero de otro país, un fotógrafo y todo, documentando, y las turbas al gobierno lo que hicieron fue agarrarlo entre muchos, lo golpearon, lo lesionaron la cabeza, y le quitaron la cámara, le robaron la cámara. Igual a otros reporteros de diferentes canales no adeptos al gobierno, ya, porque también eso es algo que aquí, digamos, de que en cierto aspecto no se vive. Tanto totalitarismo del gobierno, de manejar Canal 8, Canal 2, Canal 4, Canal 6, ya me entendés, manejar radios. También ver a tus brothers, más, un brother de nosotros, lamentablemente falleció en esas cuestiones, que era este líder, un rapero de la cultura hip hop de Nicaragua. Lo mataron con una bala de AK en el ojo. Y son imágenes duras porque, loco, habían videos donde el maje, o sea, lo iban arrastrando en una calle durante como 100 metros, loco. ¿Vos sabés lo que es ver a un brother? O sea, así, maje. Y son cosas que a uno lo marcan, ¿me entiendes? Que tal vez a la sociedad de acá no lo ha vivido así. Estoy trabajando en Rincón Grande de Pavas, es un lugar conflictivo, ¿verdad? Ahí hay varios precarios y los artistas que he conocido de ahí narran un poquito lo que pasa ahí, ¿verdad? Ellos enfocan un poquito la parte, ¿verdad?, de la violencia y todo eso. A mí me parece, comparto la opinión de Nesta en ese sentido, pero yo la enfoco en que sí es importante hablar lo que pasa en la calle, porque el rap es como narrar lo que la calle dice. Otra cosa importante es de qué se está hablando, si se está hablando
de la verdad, o hay gente que está inventando cosas que verdaderamente no vive. Entonces, en ese caso, excelente que haya gente que narre la calle. Estás a riesgo de muchas cosas, estás a riesgo de meterte en una pandilla, estás en riesgo de hacer drogas, estás en riesgo de ir a robar. Y lo que hace el hip hop es alimenta esas necesidades, como mantenerte ocupado bailando, mantenerte ocupado escuchando música o produciéndola, y al mismo tiempo sacándote de un lugar bien feo y llevándote a un lugar donde nunca podías, que una arte te podía llevar, ¿verdad? Haciendo lírica, abriendo las puertas a un rapero o haciendo eventos y al mismo tiempo ayudando a tu comunidad. ¿Cómo ayuda a esa comunidad? Inyectando esa misma positividad de lo que tú haces, inyectándolo a esa sociedad de que ellos miran y quieren reflejar lo mismo. Empiezan a hacerlo, empiezan a ver cambios en sus cuerpos, en cambios en la manera que uno piensa. Es súper importante, pienso que... Lo más importante es tener un objetivo de vida y a ver la vida también de manera un poco diferente. Tener como objetivos de que uno pueda llegar a alcanzar. Uno veía a los compas que tal vez no tenían mucho acceso a la educación, era gente como que no aspiraba a nada. Siempre, digamos, era gente negativa, destructiva, y al final yo siento que uno debe alimentar el cerebro. El problema es que en la calle te ayuda a formar el carácter que tienes hoy en día, ¿verdad? Uno aprende, digamos, solo con experiencias de vida, a ver, digamos, a tomar decisiones. Igual uno hizo muchos chascos y uno dice, pucha, reflexiona y dice, ma, esto que estoy haciendo no está bien, ya, pero hay gente que tal vez se va como en otro viaje, ¿verdad? Entonces, más bien se destruyen. La calle, te voy a ser sincero, digamos, yo que estoy mucho tiempo, no te enseña nada bueno. Por así decirlo, uno aprende a hacer, aprende como a ser pellizcado, por así decirlo, y a ¿cómo te digo? Como a jugársela y todo, pero la verdad hay nada bueno hay en la calle. Wow. Quieren más cárceles que escuela, más bares que biblioteca. Niños con bajos recursos, niños que estudian a secas. Poca oportunidad si tu familia es clase baja. Por eso vemos niños que de jóvenes trabajan. Nos majan la oportunidad de educación. Niños no quieren ir a la escuela por falta de motivación. Docentes con pasión es lo que se necesita. Ocupamos más escuelas en mi barrio Santa Rita. Yeah. Utilizan una herramienta como el hip hop para promover lo que de por sí ya se ve en los barrios. ¿Para qué usted va a utilizar el hip hop para promover droga, para promover violencia, para promover consumo, si de por sí la gente en los barrios ya está hasta el copete de eso? No, utilice una herramienta como el hip hop para promover algo distinto y que a través del hip hop entonces la gente conozca otras cosas que tal vez no ve en su vida cotidiana. Y ese es el rol, yo creo, que de la educación, al menos en el ámbito del hip hop, es ofrecerle otra perspectiva, otros recursos a la gente que vive en la comunidad y en los barrios, que no es solo lo que ven en la calle la opción, sino que hay otras. Y esa es, creo que es una responsabilidad como rapero, man. Y el hip hop, el rap, es la única voz que tenemos. Digamos, yo puedo producir una pista sin vocales, pero la pista en sí mismo, la melodía, puede decir mucho, ¿verdad? Que un político no. El rapero puede denunciar un montón de cosas ya por la libertad de expresarse. Y algo que un político no puede, ¿verdad? Y nosotros podemos llegarle a un montón de gente porque somos de esas calles. Nosotros vivimos esas calles, somos las voces, el portavoz de esas calles. Y es algo que, digamos, que podemos llevar a la política, pero en diferentes maneras, ¿verdad? No una corbata en la asamblea, más que todo en activismo y cómo ayudar sin meterse en tanta política, ¿verdad? Y política del barrio, por decirlo. Sí. Ya. Ya, lírica mística con sentimiento que representa a los pueblos y transmite pensamientos, una forma de expresarnos en este entorno, a nuestro antojo. Así es como yo lo expongo, versos de ancestros sobre un micro hoy, manifiesto. Latino rap en posa la igualdad, una escupa para el sistema, es mi droga y mi hábitat natural. En nuestro ritual sobre la instrumental, es el reflejo de los que luchan por la libertad. El verdadero rap es sembrar una semilla en la humanidad, cultura positiva y de paz, escritura que edifica, música real que te motiva, donde
puedas estar. Es poesía dibujada en la ciudad, energía espiritual, rap real, elegante y original, lapicero, micrófono, todos por acá. Material. No repetitions, ain't no sumisiones. Ante promotores, hipsters, bola de mamones. Don't test my skills, this is how I feel. The money that I make, bitch, is to pay my bills. No le debo nada, no producer, papanatas. Te trenó las patas, así pop, underground ratas. Freaking for the funk, keep the volume up. Que la droga del sonido te haga estallar funk. Transmisiones de los versos de una forma majestuosa. No trick on this, ¿me entiendes? Can you feel this? I don't need money, ni joyas, ni stupid bunnies. Rapeando pa' cambiar la mente de todos los homies que piensan que esta nota es bitches y money, it's funny. Hace poco no era nobody, ahora en cambio todos quieren salarme. No me digas nada, you drive me up the wall, apropiándome de un estilo para el cual I was born to, inimitable, dando mucho flow, mixing with algo de arte, como el circo. AK-506, el Rasta, yeah. Hoy despierto, aunque no me siento adepto, lo acepto. Trato de plasmarlo en verso, un concepto. Intento darle tiempo al tiempo. Bienvenido sea nuevo gobierno, no esperando diferencia a los anteriores. Poco de ladrones, plaga estafadores. Paren, porque la mierda se rebalsa, ya cansa. Pacos y corruptos en alianza, les tranza su salario por estancia. Tratan de clavarnos en la deuda hasta empaparnos en mierda. Dada la situación, da razón. Inmenso sentimiento de frustración. Es que aún quiero recuperar lo nuestro. No más bullshit and party, trabajo serio le apuesto. No es otra canción para el fiestón, si a vos también te duele el cuerpo. Escribas en la casa, poeta, Guerrilla Republic. Eso dice así, dice. Plagas apocalípticas acechan nuestras selvas, devastan la flora y fauna imponiéndonos sus reglas. Entre siglas mueren bosques, se edifican en concreto. Leyes se hacen públicas, oposición, decreto. Esta lucha causa justa, los gobiernos los asusta, frustra y golatras ilustres. La diestra destra brusca ante su injusta justicia. Despierta la anarquía, círculos malignos, mi lápiz los desafía. Analizo, canalizo la pobreza que nos hizo seres independientes de lo que un dios no quiso. Sumisos como ovejas directas al matadero. Caminamos conformándonos con pocos de dinero. Regalamos nuestro tiempo, algo irrecuperable, a cambio de un trabajo y una vida miserable. Intolerable situación nos conduce a la extinción, suplantando a los humanos con androides y robots. Estos voces urbanas, buenas noches. Yo, bienvenido, ciudad de San José, es donde la gente y borrachos casi todos los días tienen sed. Policía pedante, hablándome de usted, más Madonnas, qué biblioteca, mira qué estupidez. Wow, falla la justicia, pero no el internet. Policía municipal jodiendo una y otra vez, lo puedes ver, también lo puedes escuchar. No joden al que asalta, pero sé que sale a trabajar, lo que me apesta. Me da calambre, comida de comisada a la bota, cuando hay gente en la calle pasando hambre. Tan solo mira qué desmadre, por eso la situación en la calle está que arde. La muni, la muni, la muni es el grito de guerra. Trabajadores van corriendo por las aceras, por eso ya no creo en el blanco de la bandera. Y el rojo será la sangre de la injusticia en la acera. Azul es el cielo que contamina, dañan la tierra. Mundo de papel, va rosario, tijeras. Blah.